La campaña 100.000 corazones para un cambio saludable en su novena edición. Esta vez vamos a trabajar con PAMI, ¿no es cierto? Con todas aquellas instituciones que entienden que el trabajo debe ser mancomunadamente con el único objetivo de lograr que nuestra población gane años y calidad de vida. Que comiencen desde jóvenes lo posible, porque uno piensa, soy joven, me falta mucho para esa edad, pero sin embargo, allí hay que comenzar a hacerlo. Claro, exactamente. En realidad deberíamos comenzar en la niñez, ¿no? En la niñez, construyendo hábitos saludables. Algo tan sencillo, porque nuestro trabajo consiste en las consignas principales que son alimentación saludable, evitar el sedentarismo, evitar todo lo que es, por ejemplo, cigarrillo, café, alcohol, el exceso de esas sustancias nocivas para nuestro organismo. Y por supuesto también con organizaciones que quieran construir hábitos, digamos, espacios, perdón, saludables, escuelas saludables, kioscos saludables, lugares donde hacer ciclovías, ¿no? Hay empresas que también están colaborando, pero yo en cierta forma quería agradecer. Este año estamos trabajando con PAMI y agradecer a cardiólogos, hay médicos que se han sumado, al doctor Sánchez que está permanentemente trabajando, porque se trata de cómo vamos a cuidar nuestro corazón. ¿Pero cuándo comenzaría toda la campaña? La campaña en realidad comenzó el 1 de diciembre, de noviembre, perdón, lo estamos haciendo en PAMI desde el 10 de noviembre, pero lo que quería recalcar es de que el 28 de noviembre cerramos, ¿te acordás? Con una caminata que la vamos a hacer, vamos a estar en Plaza Central, te invitamos a ponerte las zapatillas, Sergio, y acompañarnos, ¿no? Esta vez con gente, con el PAMI, que vamos a estar ahí recalcando que la salud es algo que es un proceso dinámico, es un proceso que en donde tenemos que ver vos y yo, cada uno debe hacerse cargo de su salud. Es un proceso en el que se construye diariamente. Claro que no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que por ahí nosotros mismos ponemos barreras, pero queremos decir que debemos, es un proceso que debe ser a conciencia.